Las opiniones expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Bienvenido a esta nueva edición de Entrevista con Celina. Este espacio creado especialmente para ti, respondiendo a tus necesidades dentro de esta nueva forma de vida. Entrevista con Celina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Celina Rodríguez. Qué bueno que me acompañas en Entrevista con Celina para tratar un tema, un verdadero tsunami que se nos viene a nivel de desalojos aquí en nuestra zona y también a nivel nacional. No crean que esto es nada más del área de la Bahía por lo caro de la vivienda en que estamos viviendo, sino que es una situación nacional que obviamente se acentúa más en ciertos mercados en donde el costo de la vivienda es más elevado. Pues bueno, esta pandemia, si algo ha marcado, son las diferencias sociales, esas grandes diferencias que tanto duele ver. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Noemí Guzmán. Ella representa a Law Foundation de Silicon Valley. Gracias, Noemí, por estar aquí. Gracias por tratarnos este tema tan importante, un estudio muy interesante que ha hecho la Fundación del Silicon Valley, la Fundación Legal, The Law Foundation of Silicon Valley, haciendo una labor increíble a nivel de apoyar a las familias cuando presentan situaciones de renta, de vivienda, en fin. También nos acompaña Michael Lane. Él es el director de una organización que se llama SPUR, SPUR en San José, y esta organización es una asociación que, de planificación urbana y también de políticas públicas en el área de la Bahía. Hay una división en San Francisco, otra en Oakland, y Michael es el director aquí en el sur de la Bahía, en San José. Michael, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros también esta tarde. Celina, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues el tema es una tristeza. Se han comenzado a dar ya, a pesar de que ahorita hay moratorio en lo que se refiere al desalojo de personas que no han podido pagar sus casas. Noemí, hemos hablado contigo en dos ocasiones anteriores. Michael, también contigo a nivel de la falta de vivienda accesible. Fuiste un gran promotor de la medida E, que llegó a triunfar. En fin, apenas, pero llegó a triunfar. O sea, la vivienda, uno de los problemas más serios que enfrenta aquí en nuestra comunidad, pues se ha visto sumamente agravada a raíz de esta situación del COVID-19. Primeramente, si nos dices, Noemí, ¿cuál es la situación de los pagos de la renta? Se les ha dado hasta un año para poder pagar la renta que no ha sido pagada desde abril, ¿correcto? ¿Tienen hasta junio del próximo año? Sí, comienza a correr el año ya que se termine la moratoria. So, ahorita como la moratoria está para terminarse el 31 de agosto, les están dando un año de retención. Sí, sí. Ajá. Sí. Quiere decir que ahorita les están dando 6 meses primero para pagar la mitad de la deuda. Ya después de que esa deuda se pague, les dan otros 6 meses para pagar la otra mitad, que sería un año entero, pero sí comienza el año a correr ya después de que la moratoria se termine. Perdón, ya estaba uniendo los dos de Facebook que tengo para que más personas participen. Entonces, tienen hasta un año, prácticamente hasta junio del año que entra, para pagar los 6 meses de renta que no se han podido pagar, ¿correcto? Tienen un año desde que se termina la moratoria. Ah. Y como la moratoria ahorita está para terminarse el 31 de agosto, tienen hasta entonces del año que entra. Hasta agosto del año que entra. O sea que si tú no has pagado tu renta desde abril, mayo, junio, ¿verdad? Que luego se extendió también más, está julio, agosto, ¿correcto? Correcto. Agosto y hasta septiembre va a abarcar la situación también. En septiembre es para que la gente comience a pagar su renta regular, pero como ahorita todavía no sabemos, quizás se va a extender de nuevo la moratoria. Lo último que supimos es que por medio del condado van a tener una junta para la semana que viene
Sí. Y hay posibilidad de que durante esa junta se pueda extender otro mes. Y creemos que al extenderse por medio del condado, que también la ciudad de San José quizás va a hacer lo mismo. O sea, que pudiera extenderse esa moratoria para que a ti no te saquen de tu casa, no te hagan eviction, como le llaman, se pudiera extender quizá si es aprobado por el condado y luego la ciudad de San José pudiera seguir eso hasta el mes de agosto, ¿correcto? Hasta el mes de septiembre. De septiembre, ahorita. Perdón. Sí, correcto, hasta septiembre. Muy bien. Michael, al frente después esta organización que ve pues lo que es urbanización, todo lo que ve los aspectos de planificación urbana, crecimiento de las ciudades con un sentido para que tenga buena calidad de vida a las personas. ¿Cómo ven esto ustedes, toda esta situación que se ha dado a nivel de la vivienda, el retraso en el pago de las rentas, la moratoria en los desalojos, todo esto que estamos viviendo? ¿Qué piensan ustedes? Pues sí, primeramente quiero felicitarle a Noemí y a la Law Foundation por este estudio tan importante. Estamos viendo una tormenta perfecta. Ya ves que hay muchos negocios ya cerrados, sí. Menos empleados, menos horas que pueden trabajar, menos clientela también. Está afectando a la comunidad y los negocios. Y a la vez la gente antes de la pandemia tenía que gastar la mitad de sus ingresos nomás a la renta, y se va empeorando la situación ahora con la pandemia y menos trabajos. Sí. Y también los beneficios de desempleo a nivel federal se pueden reducir. Hay un gran debate ahorita en el Congreso para un otro estímulo y también para más beneficios para los que se quedan sin empleo. Y también a nivel estatal sigue los debates. Usted y yo hemos hablado de los proyectos de ley a nivel estatal y todavía no se ha definido nada todavía, pero hay en menos de 2 semanas ya también se vence esa fecha límite para la moratoria a nivel estatal. Entonces hay que actuar ahora los políticos para ayudar a la gente que está sufriendo tanto. Y sobre todo que se actúe rápido porque ya viene el receso de verano, ¿no? A pesar de que estamos en pandemia, se van a ir a receso de verano. Termina la sesión a fines de agosto. Tienen que hacer algo. Algo. Pero ya, y el gobernador ya tiene también meterse en esto para crear una conclusión. Es más, el mismo presidente Trump hoy estaba diciendo que si el Congreso no llega a un acuerdo, él va a hacer una orden ejecutiva en la que se vería dar algún beneficio económico a las personas que debieran de recibir este segundo cheque de estímulo económico porque el Congreso no se ha decidido. Y pues hay que recordar también que estamos en campaña, ¿verdad? Pero bueno. Yo no sé cómo va a hacerlo porque el Congreso lleva la chequera y las arcas públicas y depende de las leyes que ellos aprueban. Entonces, claro, tendrá que actuar y gestionar con eficacia el Congreso también en esto. Pues más vale que le apuren porque, es más, yo no autorizaría el receso porque es una pandemia, es una situación extraordinaria la que estamos viviendo y que se me vayan a receso de verano, por favor. Pero bueno, ya se verá esto. Estoy hablando hoy del desalojo. Si tú tienes alguna pregunta, por favor, mándemela por texto. Cualquier duda que tengas, resumiendo, entonces, si no has pagado la renta, es importante, ¿verdad, Noemí? Que se hable, hay que repasar eso, que hables con el propietario del lugar que estás rentando, tratar de llegar a un acuerdo y sobre todo que te dan, todo un año te darían hasta, sería septiembre del próximo año, agosto, septiembre, para pagar toda la renta retrasada. Y también se está viendo, de manera resumida, si acabas de sintonizarnos, el que se prolongue la moratoria de los desalojos. Es decir, se iba a vencer a finales de este mes, bueno, que se extienda hasta septiembre, ¿verdad? Ahora, yo creo que, pues claro, las moratorias sirven, pero mientras la gente no tiene un empleo, Michael, mientras, o Noemí, cualquiera de ustedes que quiera hablar, mientras la gente no tenga un empleo que le vaya a representar un ingreso, pues se pueden dar 2 o 3 moratorias más, pero no hay el dinero para pagar. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ves esto tú, Noemí?
Creo que la mayoría de la gente que nos está hablando, su preocupación no solamente es cómo pagar la renta, pero no van a tener el dinero para pagarla. Y también las personas que no han podido ponerse a pedir la ayuda necesaria financiera, como el desempleo. Sí. Si ellos no tienen cómo hacerlo porque no tienen sus documentos legales, es difícil. Exacto. Para una familia, más que nada cuando una pareja tiene niños, están pensando no solamente cómo les voy a dar de comer, pero qué si nos echan para afuera y luego dónde vamos a vivir. Eso creo que es el miedo de todas las familias que nos están hablando. Está bien, nos están dando un año para pagar, pero si no tenemos trabajo, ¿cómo le vamos a hacer? Exacto. Más que nada, no sé cuál fuera aquí por dónde se debía de hacer la ayuda, si estimular, apoyar más a los pequeños negocios. Michael, hay pequeños negocios familiares que no pudieron calificar porque no tenían su contabilidad de manera, vamos, profesional. Lo que iban ganando, la familia se lo iba gastando para sobrevivir. Entonces, no hay ni la infraestructura adentro de las pequeñas empresas que están bien en contabilidad, en sus permisos, van funcionando día a día. Y pobrecitos, no pudieron calificar. Entonces, esta ayuda no ha sido posible para todos, ni tampoco ha sido suficiente, como no lo fue suficiente la ayuda que dio el gobernador de $125 millones para los indocumentados, porque la necesidad nos ha sobrepasado, ¿no? ¿Cómo ven esto, Michael? ¿Qué dices tú, No, exactamente. ¿Cómo van a saldar esta deuda que ya viene encima y sin el trabajo, los ingresos necesarios, ni siquiera poder la renta? Sí, hombre. Aparte de la deuda que se va a quedar ahí y por años. Y hay un programa, hay un proyecto de ley que habíamos comentado, Senate Bill 1410, que también tendría un programa para pagar a través de 10 años la deuda al Estado, y a cambio el dueño del departamento recibe un crédito en los impuestos. Y están tratando de mover esto. El gobernador ha dicho que va a costar miles de millones y no se sabe todavía si lo va a aprobar, pero en eso andan la legislatura. Sí, vaya, ahorita que hay trabajo para aprobar. Vamos a ver quién nos está saludando. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenme un texto para podérsela plantear a Noemí. Ella es Noemí Guzmán, de The Love Foundation of Silicon Valley. Es la fundación legal del Silicon Valley, que hace una labor increíble a nivel de situaciones de vivienda, ¿verdad, Noemí? Específicamente se centran mucho en eso, ¿verdad? Para ayudar a las personas, y han hecho una labor increíble. Felicidades, de verdad. Y Michael Lane, quien es el director de SPUR, que es una organización de planificación urbana que vigilan el crecimiento de las ciudades en el área de la Bahía. Michael es el director de San José. Hay otra, la misma organización, una dirección en San Francisco y otra en Oakland. Ustedes son claves para hablar de este programa. Quiero decir que invité a un propietario de varios edificios, de apartamentos, de condominios, porque me interesaba mucho también ver, no todos los propietarios de los lugares son grandes empresas. También a ellos se les está viendo negras porque utilizan las rentas para pagar buena parte de su mortgage, de su pago mensual de la propiedad. Y aunque los bancos se han puesto las pilas, han estado ayudando, pero de todos modos se tiene que pagar al final. Así como los renteros tienen que pagar, los inquilinos, pues los dueños también tienen que pagar de acuerdo con los términos que les dé el banco. Entonces aquí, ahora sí que se pone fea para todos, a todos los niveles, es un dominó. Bueno, vamos a ver, María Medrano, saludos. ¿Tienes alguna pregunta, María, ahí en Texas, que también la tienen fuerte con los casos del COVID? Alejandro Vélez, abogado, mucho gusto. ¿Tienes alguna pregunta al respecto? Con todo gusto. Paz Holística, Agos Ruiz, Salvador García, Roberto Valerio de la Fundación Valerio, José Pinal, Adán Escoto, Sagrario Alcántara, Carlos Alberto Solórzano, Francisco Mountain View. Francisco, ¿alguna pregunta que tengas? ¿Cómo vas con tu renta? ¿Cómo le has hecho? Aprovecha la presencia de los especialistas que nos acompañan esta tarde. Guillermo Mendoza, Norma Jiménez,
Fátima Sánchez, Salvador Rubalcaba, qué gusto, Rafaela Ruiz, Luis Miranda, Jesús Andrade, Isabel Guerrero. Cualquier pregunta que tengan, por favor, plántensela a ellos y con todo gusto se las doy a conocer. Hay un reporte que han hecho, ay, saben que es tiempo de irnos a corte, estoy tan metida en esto y me interesa tanto el tema. Vamos a hacer una breve pausa, estás en entrevista con Celina, regresamos enseguida. El tema de hoy son los desalojos. ¿Qué te ha dicho el propietario donde vives? ¿Te está amenazando con desalojarte? Bueno, vamos a repasar que ahorita todavía sigue vigente esa moratoria. No te me vayas, que regresamos enseguida. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Celina Rodríguez, periodista y comunicadora, que ante la reciente situación que hemos vivido, ha estado al tanto, comunicando y manteniendo al día a todo el público, proporcionando información valiosa y útil para todos los ciudadanos. Su preocupación ante la ola de contagios la ha llevado a tomar acciones en favor de la comunidad, por lo que estará obsequiando cubrebocas a través de Tortas Ahogadas Tradición Tapatía a todas las personas que consuman el restaurante en la compra de cada platillo de la lotería, que consta de una mini torta ahogada, un taco de barbacoa, un taco dorado y un taco de canasta. Se te obsequiará un cubrebocas. Visita la sucursal ubicada en 2003 Story Road, Unit 100, San José, California, y adquiere tus alimentos. Ricos tamales, chiles rellenos, menudo para llevar y el mejor champurrado de San José. Sí, señor, The Tamale Factory te prepara también la comida de tus taquizas y te la lleva a casa. 408-729-1846. The Tamale Factory, patrocinador oficial de la campaña del cubreboca de Celina. Cuidando juntos a tu familia. 408-729-1846. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Soy Celina Rodríguez, qué bueno que continúas en Entrevista con Celina. Hoy estamos hablando de desalojos, espero una verdadera ola, tremenda, un tsunami, literalmente, de desalojos, no solamente aquí en el área de la Bahía, sino a nivel nacional. Esta situación está afectando pues a toda la gente, hay millones de personas desempleadas, muchas fuentes de trabajo han sido eliminadas, han surgido otras, pero pues, no lo suficiente para poder regularizar los ingresos de las personas. Estoy hablando con Noemí Guzmán, ella representa The Law Foundation of Silicon Valley. Ella y la fundación están ayudando muchísimo. Quizá tú has sido una de las personas que ha solicitado orientación, ayuda, tus derechos para al no poder pagar la renta, qué es lo que puedes hacer. Te están orientando cómo hablar con tu el dueño de la propiedad que estás rentando. Y también nos acompaña Michael Lane. Él es el director de SPUR, que es un organismo de planificación urbana y también políticas públicas. Ellos ven los crecimientos de las ciudades, pero con una dirección para garantizar buena calidad de vida. Está la división de aquí en San José, de la cual es director Michael. Hay otra división en San Francisco y otra en Oakland. Hay un reporte muy interesante de la Fundación Law Foundation del Silicon Valley que dice que alrededor o más de 43 mil familias en el condado de Santa Clara están en peligro de terminar en la calle, están en peligro de convertirse en familias indigentes por la situación de la moratoria que ya hasta ahorita se debe vencer a finales de este mes. Noemí, tú que estás en la fundación, háblanos por favor de este estudio y luego pasamos a los comentarios de Michael. Sí, este estudio se hizo con nuestra oficina Law Foundation y Working Partnerships USA, porque queríamos más que nada ponerle a la luz a las personas más importantes que pueden hacer las decisiones y ayudarnos más que nada ahorita con esta pandemia y las familias que nos están hablando. So,
Después de hacer el estudio, confirmamos que más de 40 mil familias al terminar la moratoria estuvieran en peligro de vivir en la calle. Y eso es lo más traumante, más que nada, porque ya vemos que ya hay bastantes personas que viven en la calle por varias razones. Y ahora, con esta pandemia, sería más difícil tanta familia con sus hijos y no tener dónde vivir y luego ser afectados por la pandemia. Sí. Entonces, este estudio fue importante más que nada para que las personas como el Concilio de San José se entere de qué es el problema, que es un problema mucho más grande de lo que piensa. Sí, no, definitivamente se habla de 95,000 trabajadores indocumentados en el condado. Y ellos pues no tienen ningún acceso a recibir ningún tipo de ayuda, ¿verdad? Esta es una situación, o sea, bastante grave. Michael, ¿qué piensas de esto? O sea, esta situación, más de 40 mil familias en el condado de Santa Clara pueden terminar en la calle porque se acabaría la moratoria, si está como hasta ahorita que se acaba a finales de agosto. ¿Cómo ves esto tú? Estoy de acuerdo que es necesario que sea extendida la moratoria, pero no es suficiente, como ya vemos. Hay que tener otros cheques de estímulo a nivel federal y también estatal. A nivel estatal también se pueden recibir esos cheques, los indocumentados también, para que se puedan quedar aquí, pagar su renta y quedarse en su departamento. Y aparte de esos beneficios de desempleo, tiene que seguir así. También esa parte adicional al nivel federal que requiere que aprueben esta ley que ahorita está en el Congreso. Es urgentemente necesaria. Sí, o sea, no habíamos visto esta situación, esta situación de, pues, angustia, nunca la habíamos tenido así. Yo recuerdo cuando se vino esa pérdida, una tormenta pérdida de casas, en donde veíamos los letreros foreclosure, embargos de varias casas en una sola cuadra en el 2008, 2009. Pero esta situación tan específica, Noemí, yo siento que no la habíamos vivido a estos niveles de quedarse la gente literalmente en la calle. No, y fíjese que yo me acuerdo durante el 2008, yo acababa de comenzar aquí en Law Foundation y estábamos tratando con todas esas familias que estaban perdiendo su vivienda, pero la desesperación no era lo mismo como lo que estamos viviendo ahorita, porque ahorita no es estoy perdiendo mi casa y puedo ir a rentar, ahorita estoy perdiendo dónde estoy rentando y no sé a dónde irme, porque además de que no hay dónde vivir, no hay trabajo para poder pagar la vivienda. Una cosa es tener trabajo y poder seguir adelante. Otra cosa es no tener ni dónde trabajar porque la pandemia está tan fuerte. Sí, no, definitivamente. Michael, los más afectados ahorita están siendo las personas de color, como se le llama, ¿no? Latinos y personas afroamericanas. Siempre en desventaja porque también están siendo a los que más nos está dando el COVID por trabajos esenciales, situaciones médicas, condiciones de vivienda, ¿verdad? ¿Qué comentas sobre esto al ser el director de SPUR, esta organización que busca pues precisamente aspectos de planificación urbana? Ahí tienen mucho trabajo que hacer, o sea, es una muestra de la gran necesidad de crecer con más sentido, ¿no? Y menos contrastes sociales, caray. Sí, desafortunadamente va creciendo la desigualdad, la pandemia y la brecha entre los grupos sociales y sobre todo, como usted ha dicho, los trabajadores esenciales son los que están enfrentando este virus en su lugar donde están trabajando. Desafortunadamente hay gente que gana poquito y sean más afectados. Claro, definitivamente. Hay, bueno, personas que están preguntando. Pepa Priesca, saludos, felicidades por la labor. Marisol Hernández, María Álvarez, Titi Rodríguez, qué gusto. Tortas Ahogadas, el Chipotle, están preguntando. Hay una persona que aquí me manda un texto y me dice, no digas mi nombre,
pero dice, estamos muy afligidos porque no hemos podido pagar la renta y el propietario nos está diciendo que aunque se alargue la moratoria, él necesita pagar la propiedad y que nos tendríamos que ir, que nos va a sacar las cosas y vivimos con mucha angustia. ¿Qué dices a esto, Noemí? ¿Cómo le puede hacer la gente? So, una persona que está pasando por una situación exactamente como esta, va a ser súper importante que se ponga en contacto con nuestra oficina. Si ellos viven en el condado de Santa Clara, porque es la área donde nosotros más ayudamos, y así es fuera de allí, les podemos dar una sugerencia o una a ver quién les puede ayudar. Tenemos contacto con otras organizaciones. Pero más que nada, para poderles hacer una carta de demanda, mandárselo al dueño, al propietario, para que entienda qué son las protecciones de estas personas. Igual, más que nada, porque el miedo existe, porque piensan al minuto que nosotros nos ponemos en contacto con el propietario, piensan que luego van a sufrir represalias, ¿verdad? Pero como quiera, esta moratoria está para proteger a esas familias para como situaciones en estas. Claro. Entonces, ¿cuál es el mejor teléfono para que la gente les llame a la Fundación Legal del Silicon Valley? Es el 408-280-2424. Está muy fácil. Adelante. También se pueden poner en comunicación con nosotros por medio del sitio de nuestro web, simplemente porque hay tantas llamadas que estamos recibiendo. A veces es más fácil por medio de nuestro sitio porque nos llega inmediatamente el mensaje sobre qué es la situación y qué es la ayuda que necesitan. Y el sitio web, ¿cuál es la dirección? Es www.lawfoundation.org. O sea que es obviamente www.lawfoundation, L-A-W Foundation, se escribe Foundation, L-A-W Foundation, lawfoundation.org, lawfoundation.org, y es más fácil que ahí respondan ustedes o atiendan la petición de las personas, ¿verdad? Sí, y estamos pidiendo que nos marquen como quieran, dejen un mensaje, si se quieren meter a nuestro sitio de web, lo hagan, sí. Y así nosotros nos podemos poner en comunicación con ustedes. Claro. Lo estamos haciendo de esta manera simplemente porque nos han llegado muchas llamadas y queremos estar seguros de que estamos ayudando a toda la gente que necesita la ayuda. Claro. ¿Cuál es el perfil de las llamadas? Es decir, familias inmigrantes, ¿quiénes les están llamando más a ustedes ahorita? La mayoría de las llamadas que nos han llegado son familias latinas, familias que son personas que trabajan en trabajos esenciales, personas que se les ha bajado el trabajo y que no tienen manera de recibir ningún fondo de ayuda. Y esas familias son la mayoría de las llamadas que nosotros estamos recibiendo. Muchos son familias que viven en un cuarto, que simplemente están rentando cuarto. También recibimos muchas llamadas de ese tipo, donde hay una persona renta apartamento y luego ellos rentan un cuarto de esa persona. Y es difícil en situaciones de estas porque los dos tienen derechos y protecciones. Claro, sí, no, definitivamente. Michael Lane, ¿qué comentas al respecto de toda esta situación? Pues está subrayando la necesidad de viviendas accesibles para gente de bajos ingresos. Uh-huh. Antes de la pandemia estábamos trabajando en eso y hay que hacer más. Sí. El Estado está ahora tratando de comprar hoteles por mientras para gente que se ha quedado sin hogar. Sí. Y a ver cómo funciona esto, pero en eso andan buscando las propiedades. Y algo interesante, en Palo Alto, unas familias ya están, pues, por su cuenta, están tratando de organizarse y de poner forma de protegerse. Palo Alto ya es otro condado, es el condado de San Mateo, ¿verdad? Pero ya las familias están tratando de ver cómo se pueden defender de esta situación. Es un
Hay una persona, Laura, que ha estado organizando, comenzó con vecinos y ella ya está en contacto con 350 familias de East Palo Alto. Están viendo la forma de defenderse. Es que por todos lados está la situación, pues, fuerte. Entonces, es de verdad urgente, ¿verdad?, el poder asistirles, pero el problema está que mientras, pues, los trabajos no se mejoren, el peligro está inminente. Ahora, ¿qué pasa, Noemí? Yo estuve en una conferencia para periodistas que informamos distintas minorías étnicas aquí en Estados Unidos, y se hablaba de que en algunas ocasiones, cuando los papás, por ejemplo, los lanzan a la calle, el propietario, digamos, ¿es cierto que hay el peligro de que los niños pudieran terminar en un refugio? Es decir, que se tuviera que separar a los niños de los papás, a mí eso me inquietó mucho. Fíjese que es interesante esa pregunta, porque nosotros también ayudamos a personas que no tienen dónde vivir, ¿verdad? Las personas, como tú lo decimos, unhoused. Y muchas de las veces cuando nos encontramos con parejas que tienen niños, han dicho que gente ha hablado para reportarlos, porque los niños no están yendo a la escuela, porque no viven en un lugar seguro. Y entonces sí, viene lo que nosotros le decimos Child Protective Services, ¿verdad? Y les quitan los niños porque dicen, este niño no está en un lugar adecuado, no tiene lo que necesita, no está yendo a la escuela. Mm. Así es que quizás pueda pasar lo mismo ahora, si es que esas familias son desalojadas y tienen que vivir como en su carro y no tienen como poderles dar un lugar adecuado para sus niños, donde comer, donde dormir, donde hacer sus estudios, ni quizás ni donde bañarse. So, todo eso es algo que es preocupante, porque no nomás es un desalojo, es dónde van a vivir y luego las familias van a ser separadas. Claro, es sí, de verdad, o sea, no es ser alarmista, pero sí reconocer la seriedad de esta situación, Michael. Es una situación bastante seria, en donde pues se corren todo tipo de peligros, ¿no? No solamente las familias, ahora sí que los ponen en la calle con sus propiedades y además el aspecto de salud que se enfrenta del contagio del COVID. O sea, no estamos en tiempos normales, sino que pobrecita gente, ¿a dónde se va? ¿Dónde se refugia por ahí? Los contagios tan fuertes que hay entre la población, obviamente indigente por las condiciones de vida, no esperamos menos. ¿Qué situación tan difícil, Michael? ¿Qué piensas de todo esto, caray? ¿Qué impotencia, verdad? No, sí, es una crisis y ahora los niños ya no pueden ir a la escuela tampoco y están perdiendo meses de educación y sobre todo, y la brecha que hemos dicho sobre la brecha digital también, que no tienen las computadoras o el servicio del internet necesario para poder estudiar así. Sí. Y también eso es otro peso que cae encima de los papás y más presión y más dificultad que están teniendo también. Sí. Los niños no pueden ir a la escuela. A la escuela. Y además, si le agregamos, y ese es otro tema que ya estoy preparando nuevamente, la educación a distancia. Pues hay niños que, olvídate, ¿cómo va a tener un papá de 3 hijos, computadoras, para cada hijo, más el servicio de internet? Estaba hoy leyendo que el alcalde San Ricardo dijo que la ciudad de San José iba a proveer de servicio de internet para estudiantes. Pues qué bueno, porque eso es una urgencia. O sea, no solamente es el internet, es la falta de acceso a internet. No hay las computadoras, de por sí ya nuestros niños registraban un retraso en el lenguaje, en el idioma, en matemáticas, y todavía le agregamos a esto, ¿qué tiempos? De veras. Vamos a hacer una brevísima pausa, regresamos con saludos de las personas. Si tienen alguna pregunta, por favor, mándenme un texto. Estoy platicando con Noemí Guzmán de la Fundación Legal Law Foundation of Silicon Valley. El tema es el de los desalojos. Hasta ahorita se va a vencer la moratoria a finales de mes. Es probable que se pueda extender un mes más. Eso se está viendo en el condado y en la ciudad de San José.
Y hablamos también con Michael Lane, él es el director de SPUR, una organización que planifica el crecimiento de ciudades y también en lo que se refiere a políticas públicas, qué tipo de medidas se implementan para precisamente evitar lo que estamos viviendo ahorita. Vamos a una brevísima pausa, no te retires que tenemos más. Entrevista con Celina. Regresa enseguida. Comunícate con nosotros. Nos importa saber de ti. Votantes del Condado de Santa Clara está contratando personal bilingüe para ayudar a los votantes durante la próxima elección de noviembre, que hable, lea o escriba español u otros idiomas. También estamos contratando personal para los centros de votación, mensajeros y otras posiciones. Para más información, por favor llame al 408-918-9169 o visite la página web www.sccvote.org. En el condado de Santa Clara hay 600 menores separados temporalmente de sus padres por vivir en condiciones inseguras. Estos bebés, niños y adolescentes necesitan una familia latina como la tuya. Ser indocumentado no es impedimento. El programa de familias de crianza te apoya también económicamente en todo este proceso confidencial. Llama al 408-299-5437 y cambia una vida. Gracias por continuar en Entrevista con Celina. Soy Celina Rodríguez. El tema de hoy en Entrevista con Celina es el de desalojos, una situación en que estamos viendo, de acuerdo con un estudio de la Fundación Legal Law Foundation of Silicon Valley, cerca de 43,000 familias pueden terminar en la calle, familias que no han podido pagar su renta, familias que están enfrentando pues una situación de desalojo. Hasta ahorita esta moratoria vence a finales de este mes. Probablemente se logre extender en el condado de Santa Clara, en la ciudad de San José. En el condado de San Mateo ya la lograron extender hasta finales de agosto. Una situación inquietante. Alfredo Corona, saludos. Gustavo Ortiz, Gastón el Grande, Inés Alvistar, Ivonne Iriarte, alguna pregunta, aprovechen a los especialistas. José Manuel Martínez Chávez, qué gusto, Toli, Gloria Castañeda. En fin, hablamos antes de ir al corte comercial y estoy buscando a estas familias en Hispalo Alto que Laura, una de las residentes de la ciudad, está contactando a 350 familias y están viendo juntas qué es lo que pueden hacer. O sea, la acción ciudadana es vital y te puedes organizar. Palo Alto, Hispalo Alto es un excelente ejemplo de esto. Noemí, ¿tú qué piensas a ustedes que les ha tocado ayudar a tanta gente en la Fundación Legal del Silicon Valley por tantos años? Pues creo que lo más importante, y esto lo hemos visto en cada tema que hemos intentado ayudar a la gente, es que sin tener la voz de las personas que son directamente afectadas, no hay mucho movimiento. Es súper importante que los inquilinos se puedan reunir y poder tener el mismo poder que nosotros, poder abogar por ellos mismos, para no nomás ayudarse a ellos, pero ayudarnos a nosotros para poder pedir lo que ellos necesitan. Muchas de las veces recibimos llamadas y oímos las historias, pero al momento de poderlos usar más que nada para publicar lo que están pasando ellos, es cuando la gente se intimida, tienen un poco más de miedo, pero creo que cuando es un grupo grande es más difícil que haya represalias contra ellos. Si es un grupo de personas como de 10, 20 o como hasta 350, como está haciendo East Palo Alto, pues
es magnífico, porque entonces se ve la necesidad, porque la gente se está reuniendo y está pidiendo la ayuda. Definitivo. Michael Lane, de la organización SPUR, ¿qué piensas? O sea, se está pidiendo, por ejemplo, de acuerdo con este estudio de la Fundación Legal del Silicon Valley, que asegura que 43 mil familias pueden terminar en la calle. Y ese número yo creo que pues no se va a disminuir, aunque se extienda la moratoria. O sea, se extiende un mes la agonía, se extiende un mes la posibilidad de que terminen en la calle, pero mientras no haya suficientes empleos o fuente de ingresos, al final de agosto va a ser lo mismo si es que se extiende la moratoria de los desalojos, ¿no? ¿Qué piensas, Michael? Yo creo que tenemos que exigir al gobernador y a los senadores y asambleístas también que hagan su trabajo, pero ya. También estamos apoyando a AB 1436, otro proyecto de ley que extendería esa moratoria por un año y no solamente por los inquilinos, pero también por los dueños que no pueden pagar su hipoteca, también por la pandemia, o hasta que se levante el estado de emergencia. Uh-huh. Hay que apoyar a ese proyecto de ley también. Claro, claro. Y ahí es donde nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Contactar a nuestros representantes a nivel estatal, contactar a los supervisores aquí en el condado de Santa Clara, ¿verdad? Para decirles que, bueno, al menos se extienda, ¿no, Noemí? Uh-huh. Sí, como hemos visto en la ciudad de Berkeley, se ha extendido la moratoria hasta el final del año. Del año. Así es que eso sería, bueno, igual, es como dice Michael, bueno, es extender, pero creo que el problema más grande es la falta de trabajo y que la gente no pueda regresar. Y extender, sí, nomás es la agonía de un mes a otro mes a otro mes. Creo que se tiene que hacer un poco más, donde que se perdone más que nada la deuda que se debe en esos departamentos. Igual para los dueños, porque igual como los inquilinos están sufriendo, también los dueños de propiedad. Y más dueños de propiedad que solamente tienen como una casa, un edificio, que nomás son una pareja que pensaban que ese era su retiro y ahora están sufriendo por todo esto. Sí, es más, sí, yo invité inclusive a una persona que tiene propiedades para que nos diera el punto de vista también. No todos los apartamentos son grandes cadenas, no representan la mayoría. Y hay personas, como nos dice Noemí, que está, bueno, ahí su situación de retiro, o que es la única forma de pagar su casa y que rentan una parte y ahorita ya no lo pueden hacer, o las rentas han bajado también y ya no alcanza tanto para cubrir el pago de la casa. En fin, Michael, esta situación pues afecta a todos, también dueños de propiedades. Los bancos han dado oportunidades, pero esas oportunidades, bueno, pudieron ser de 3 meses, se venció, están dando de 6 meses, pero al fin y al cabo se va a tener que pagar eso. O sea, aquí está. El gobierno anda mandando cerrar negocios, también nos tienen que ayudar a pagar la renta y la hipoteca. Eso es otro. Están echando la culpa a otra gente y esperando que el Congreso anda algo a nivel federal, pero el Estado también de California tiene que ya gestionar. Sí, sí, es una situación que por todos lados, o sea, los propietarios también están teniendo problemas para el pago de su la deuda que tienen en su préstamo. No se la tienen fácil tampoco ellos. Entonces, caray, es un reto a todos los niveles que se pone difícil, sin duda. Algo que quieran comentar ustedes, que yo no les he preguntado, que es importante que la gente sepa, Noemí, que sepan que hay ayuda con ustedes, sin embargo, es tanta la demanda que se recomienda más que lo hagan a través de internet en el sitio de la fundación, que es www.lawfoundation.org. Law de ley, lawfoundation.org, o si no, el teléfono 408-280-2424. 408-280-2424. ¿Qué pasa si yo soy propietaria y le digo a la gente, sabes qué, a mí me tienes que pagar o te me vas, como dicen
pues muy tristemente de patitas en la calle. Pobrecita gente. El propietario dice, yo no tengo con qué pagar mi propiedad. ¿Qué se puede hacer ahí, Noemí? Bueno, en estos casos es, como le digo, súper importante que esas familias, personas que estén pasando por este problema se pongan en comunicación con nosotros, porque creo que la mayoría de la gente igual tampoco no sabe qué son sus derechos y piensan al momento de escuchar esto, me tengo que salir, me tengo que ir, no quiero quedarme en la calle, tengo que buscar a dónde irme rápido. Y eso es lo más importante, que la gente debe de saber que tienen derechos, que hay protecciones y que más que nada que se pongan en contacto con nosotros para que les podamos ayudar. Porque igual, si entendemos, el propietario quizás está en un momento difícil, igual que ellos, pero es muy diferente. Ese propietario todavía tiene dónde vivir. Aunque pierdan su edificio de departamentos, ellos no están perdiendo dónde van a vivir. Estas personas que están rentando un cuarto, un departamento, un garaje, van a quedar en la calle al momento de desalojarlos de esa manera. Sí, no, definitivamente. Michael Lane, ¿qué piensas de esto? No, así es, si no gastamos lo necesario, vamos a desbaratar a la sociedad y los políticos tienen que entender eso y ya actuar a nivel federal y también estatal para ayudar. Ya es un estado de alarma que se nos acerca. Y también nosotros, pues, el organizarlos, como lo han hecho 300 personas en East Palo Alto, en esa comunidad, pues, que ha estado tan castigada por varios años, y no tener la actitud paternalista de que todo lo va a hacer el Estado. También a nosotros nos corresponde organizarnos. Y vaya que si en esta crisis no salen líderes, pues yo no sé entonces qué es lo que se va a requerir para hacer esto. ¡Qué barbaridad! Ella es Noemí Guzmán, de Law Foundation del Silicon Valley. ¿Tienes algún problema de vivienda? ¿Quién no lo tiene ahorita? Pueden hablar, aunque se les advierte que el volumen de llamadas es muy, muy alto. 408-280-2424. Situación relacionada con la renta. Se les recomienda mejor acceder a través del sitio en internet que es www.lawfoundation.org. Noemí, ¿algo que quieras decir para finalizar? Creo que lo más importante de todo esto es que no pierdan la esperanza. Igual, nosotros estamos trabajando con otras organizaciones para poder pelear más, por más derechos, más protecciones para todos esos inquilinos. El estudio se hizo para abrirle los ojos a los supervisores del condado. Aunque han hecho bastante, necesitamos más. Les damos las gracias a todos ellos, los de la ciudad de San José, igual, pero necesitamos más. Nuestros inquilinos van a quedar en la calle. Necesitamos el apoyo de ellos, igual. Es tiempo, sí, como dijo Michael, que también a nivel estatal, que el gobierno también haga algo por nuestra gente. Y ese estudio señala, si no estabas aquí en el programa, cuando lo comentamos, es un estudio que hizo la Fundación Legal del Silicon Valley de que 43,000 personas que rentan están enfrentando el riesgo de ser desalojados, ya sea a finales de este mes o bien si es que se da o se extiende esa orden de desalojo hasta el próximo mes. La verdad no creo que cambien mucho las condiciones, desgraciadamente. No hay empleos, ¿de dónde se va a pagar la renta? 43,000 familias que pudieran terminar en la calle. Michael Lane, ¿con qué quieres terminar tú? Pues sí, hay muchos servicios, como lo ha dicho Noemí, al nivel del condado de Santa Clara. Gracias a Dios tenemos un condado que está haciendo cosas buenas para ayudar a la gente en lo que puedan, en lo que les toque. Y pueden ir a su página de internet para buscar los servicios necesarios. Uh-huh. Hay distribución de comida, por ejemplo, y Sacred Heart también es un grupo aquí en San José que está dando comida a la gente y hay unas colas largas porque mucha gente ni tienen con qué pagar la comida. Y eso les ayuda mucho por mientras y hay que aprovechar de esos servicios también por mientras. Claro. Y contactar a los representantes, investiga quién es tu representante en Sacramento. Eso siempre también aquí en el condado. Para que nos oigan. Hablar a los supervisores en tu ciudad, en qué distrito vives, quién te representa,
estar pidiéndoles hablar a sus oficinas y decir necesitamos apoyo, necesitamos ayuda, y también tratar de organizarse ustedes como vecinos, como lo han hecho en East Palo Alto, 350 familias ante esta situación de desalojo, en donde ya el condado de San Mateo ha extendido la moratoria de desalojo hasta finales de año. Así es que unidos, como decimos, somos más fuertes. Pues ahora es cuando, ¿no? Definitivamente. O sea, yo digo que esta situación del COVID nos tiene, bueno, nos cambia la vida en todos sentidos, y no vamos a reaccionar con esto a todos los... ¿Cuándo? ¿Verdad? Sí. Sí, definitivamente. Es una experiencia que jamás habíamos encontrado. Y a nivel también de salud, a ser responsables, a usar nuestro cubreboca. Recuerda que estamos en la campaña del cubreboca de Celina. ¿Quieren un cubreboca? Bueno, vamos a apoyar también a los empresarios locales. Necesita nuestro apoyo. Tortas ahogadas, tradición tapatía. Pides una lotería y te llevas dos cubrebocas. Así es que a ustedes les gustan las tortas, Michael y Noemí. Tortas ahogadas deliciosas. Bueno. Pues a pedir su lotería ahí en Tortas Ahogadas Tradición Tapatía, uno de nuestros patrocinadores oficiales, asimismo de Tamal Factory, a quienes agradezco su apoyo. Pues les agradezco a ustedes, Noemí Guzmán, de Law Foundation del Silicon Valley. Gracias por la información que nos has dado. Nuevamente, gracias a ti, Celina. Si necesitan información, ayuda, es el 408-280-2424, o aún mejor, comunicarse a través de su sitio, que es el www.lawfoundation.org. Y Michael Lane, quien es el director de SPUR, una organización de políticas públicas, también en lo que se refiere a la planificación urbana. Es un organismo que está presente aquí en el sur de la bahía a través de Michael en la ciudad de San José. En Oakland hay otro director, y en la ciudad de San Francisco. Pues excelente, estaremos al tanto de esto, ¿verdad? Desgraciadamente no se resuelve la noche a la mañana, y tú también ver cómo te puedes organizar, cómo puedes apoyar. Acuérdate que siempre hay un vecino que está peor que tú, hay personas mayores de edad que necesitan apoyo, ver si se les puede ayudar con la compra de su despensa, pero ver a quién podemos ayudar, y juntos vamos a salir adelante, les aseguro, sin duda. Yo agradezco también a nuestro gran productor Frank, quien está en el estado de Guerrero, en México. Gracias, Frank, por tu excelente producción. Saludamos a su mamá, Eva Quiroz. Le gustó mucho nuestro programa que hicimos en Michoacán, con todo cariño para nuestra comunidad de Michoacán. Las hermosos, le van a ver lo que tenemos este viernes, está precioso. En fin, mañana hablamos, el miércoles hablamos de relaciones rotas con Mario Guerra, el psicólogo mexicano. En fin, tratando de llevar los servicios que tú necesitas desde el punto de vista emocional, desde los servicios que tienes que contactar, desde cómo podemos salir todos mejor librados de la pandemia, y también les llevamos pues entretenimiento, porque es necesario también relajarnos y pues recordar que la vida sigue y que hay cosas todavía muy buenas por las cuales tenemos que luchar. Soy Celina Rodríguez, gracias por su atención, y recuerden que estamos aquí siempre para servirles. Muy buenas noches a todos, gracias Noemí nuevamente, gracias Michael, y gracias a ti que me escuchaste. Buenas noches. Buenas noches. Expresadas en este programa por parte de patrocinadores, de personas entrevistadas, así como los puntos de vista expresados por la audiencia, no son responsabilidad ni tienen relación directa con el criterio editorial de Entrevista con Celina, ni de Rodríguez Media Productions. Gracias por acompañarnos en Entrevista con Celina. Estamos aquí para ti todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Una producción de Rodríguez Media Productions, a través de Facebook, Celina Rodríguez @Radio Celina.